Este 2018 fue un año excepcional. Hay 27 mexicanos, hay 14 estudios representados aquí en el mercado de animación del Festival de Animación de Annecy. La presencia mexicana ha ido creciendo. En el Territory Focus lo que pasa es que se hicieron pitches de 5 proyectos mexicanos. Esos proyectos son los más relevantes que consideramos en este momento. Se hizo el pitch, por ejemplo, de Vikingos, que es una serie que está por salir en el canal de Cartoon Network. Se presentó el pitch de Insomnia, que es un largometraje stop motion, que va a ser el primer largometraje stop motion mexicano, que está haciendo en Guadalajara, dirigido por Luis Telles. Se hizo el pitch de Dog Central, que es una propiedad que fue finalista de Iratún del 2018, acaba de pasar por el bootcamp. Se presentó My Brother the Monster, de Gasolina Studios, que también fue finalista de Iratún. Y se presentó, obviamente, Color Monsters de Vanilla Studios, que también fue la ganadora de series preescolares el año pasado, en el 2017. Entonces, de eso se trata, de eso se trata el Territory Focus. Y también, obviamente, presentamos nuestro teaser del Cine Minuto del Festival, que ya está en las redes de Pixelatel, por si lo quieren ver. El objetivo de hacer estas sesiones es, pues, seguir conectando a México con el mundo, buscar acuerdos de coproducción, buscar penetrar a nuevos territorios, como es el caso de Vikingos. Cartoon Network Latinoamérica tiene la región, pero pues están abiertos que se vea esta propiedad en otras partes del mundo. Dentro del Territorio Focus, Mairi fue uno de los estudios que presentó. Somos un estudio 2D y 3D que estamos en Guadalajara. Presentamos un proyecto que se llama Viking Tales, que es un show desarrollado por Ivanovich Verduzco, director de arte en Mairi, y que ganó hace 2 años el festival en Ideatún. Después de un tiempo tuvimos la fortuna de que fuera tomado por Cartoon Network para desarrollar un piloto, el cual estamos por estrenar, y fue lo que presentamos a manera de la actualidad, la realidad y parte del talento y la calidad que se hace en México. This is how Vikings hunt for food. Wait, I thought we were having dragon egg omelet. Recuerdo que en el 2012 veníamos nada más 6 mexicanos, teníamos un stand mucho más pequeño, era difícil conseguir reuniones, y bueno, la historia ha cambiado muchísimo. Ahora la gente viene al stand, quieren conocernos, quieren conocer a estudios mexicanos. La animación mexicana está en ebullición, está creciendo y estamos en un muy buen momento. Yo soy Ernesto Molina, trabajo como director creativo en Gasolina Studios. Empecé yo mi carrera en animación gracias al Pixelatl, a la Cumbre de Atún, donde piché por primera vez en el 2015, lo que empezó a escalar un montón de sucesos que me llevaron a Gasolina. Actualmente estamos ahorita en aquí en el Annecy, justamente para seguir moviendo la propiedad intelectual que más nos importa, que es mi serie My Brother the Monster, con la cual ganamos el financiamiento de IMCINE para hacer un teaser, y estamos esperando respuesta para ver el otro financiamiento que van a dar a final de junio para la producción de la serie. Principalmente estamos buscando, pues, justamente distribuidores en Europa, partners de coproducción en Europa y todas las alianzas que podamos hacer para llevar a cabo esta producción a finales de este año, que espero nos vaya muy bien, la verdad. Venimos con muchas expectativas, es mi primera vez en Annecy y he estado muy sorprendido sobre el mercado de MIFA, realmente que puedes caminar a donde quieras y siempre va a haber una persona con la que hablar, que le puedes presumir lo que haces, que pueden entender lo que haces, que pueden generar un vínculo muy especial y a partir de ahí ya sea conseguir una mejor difusión de tu estudio, conseguir más trabajo o inclusive abrir puertas para lo que la IP que intentas mover en el mercado. Mi nombre es César.
César Cepeda, trabajo en Crane Studio, es un estudio de animación stop motion, estamos en la ciudad de Puebla y estamos desarrollando proyectos en animación stop motion, tratando de especializarnos en esta técnica. Ahorita estamos trabajando con un proyecto que se llama Julia y el Portal del Abismo, es un largometraje en stop motion. Ríndete, ocúltate en el bosque, espera tu momento y entonces... Bueno, creo que es un gran mercado. Nosotros hemos venido gracias a la oportunidad de Pixela, del apoyo que nos ha dado y también del taller latinoamericano de stop motion. Competimos en el taller por una acreditación, al final nosotros resultamos ganadores y pues ahora tenemos la oportunidad de venir, medir un poco las tendencias del mercado, saber qué está pasando, qué se está haciendo en la industria en cuanto a técnicas, estilos, producción, etcétera, ¿no? Y pues la idea es venir, compartir procesos, compartir qué es lo que está pasando y poder sacar información que pueda ser útil para el desarrollo de nuestro proyecto. Yo creo que todas las técnicas de animación son buenísimas. En particular, creo que el stop motion ha destacado a México por su peculiaridad, ¿no? Por su estilo, por su narrativa, por la propuesta visual. Y eso ha sido, creo que, un trabajo de la mano de artistas plásticos y audiovisuales que han creado ya un nicho dentro del stop motion mexicano bastante interesante, ¿no? Personalidades como Rita Basulto, Sofía Carrillo, León Fernández, ¿no? Que son gente con la que con algunos de ellos estamos colaborando para hacer largo, porque creemos firmemente que se trata de unir fuerzas y que creo que eso es una de las principales cualidades que tenemos, que sabemos trabajar en equipo y lo podemos hacer bien. Este año creo que hay más mexicanos que en ediciones anteriores, pero creo que podemos ser todavía más y vale la pena que los estudios, que tanto los estudios emergentes como estudios que ya tienen una consolidación, vengan a saber qué está pasando con la industria, a saber qué es lo que se está haciendo a nivel internacional y poder medir un poco, medir fuerzas y un poco crear colaboraciones. Hay muchísima buena voluntad, tanto de compradores, distribuidores, hacia México, porque han visto un poco del arte que estamos empezando a exportar al mundo, lo cual será súper atractivo. Hola, yo soy Miguel Ángel Uriegas, estamos al frente de Fotosíntesis, que es el sello de entretenimiento con causa de Grupo Mantarraya. Estamos aquí en Annecy porque tenemos la primera película de Fotosíntesis, El Ángel en el Reloj, que está en la selección oficial, fuera de competencia. Felices pues, de ser parte del equipo de México y de poner el nombre de nuestro país en alto. Pues, estamos aquí participando y conociendo gente, creciendo nuestra red, viendo qué más proyectos podemos hacer y cómo podemos lograr hacer alianzas padres con otros países para hacer más y mejores proyectos. El trabajo que hace el equipo de México, el caso de José Iniesta con ProMéxico, pues la verdad es que es increíble, es súper admirable. Creo que tenemos una presencia fuerte, creo que estamos haciendo cosas muy padres, estamos creciendo mucho. Pues no me queda nada más que estar agradecido porque existe este tipo de apoyo y este tipo de respaldo, de poder tener un lugar donde poder operar, donde poder hacer tus juntas, donde poder conocer gente, crecer, como dije, tu red y pues a darle para adelante. Yo creo que vamos muy bien y vamos creciendo.